thank you La República requiere un equilibrio y requiere un equilibrio entre los, tres, entre los tres poderes, o yo diría entre los tres poderes. Pero fíjense cómo, cómo me parece que, que funcionan estas cosas. Habría cuatro sectores. Uno sería la, el órgano político, otro sería el órgano judicial. Otros serían las mayorías y otros serían las minorías. Vamos a, a jugar un poco con estos sectores para ver qué podría ser o qué sería lo que significa que el Poder Judicial es un poder contramayoritario. Eh, si el, el órgano político Coincide, si, el, perdón, si el órgano judicial en su decisión coincide con el órgano político y coincide con la mayoría, me parece que tenemos un gran problema para las minorías, que esto constituye un gran problema para las minorías cuyos derechos pueden ser avasallados por la coalición gobernante. Pensemos, eh, para no poner ningún otro caso polémico, pensemos en el ejemplo bíblico, cuando Pilatos le pregunta a la gente, ¿qué piensa? ¿Si Jesús o Barrabás? Bueno, este sería un caso de plena coincidencia. Los derechos de la minoría quedaron absolutamente avasallados. Y veamos el otro caso que se puede producir, cuando hay coincidencia entre el órgano político y el órgano judicial, pero en contra de lo que piensan las mayorías. Por ejemplo, entre los años 85 y 90, el Poder Ejecutivo eh, impidió que se le pagara la deuda a los sectores pasivos. Toda la sociedad pensaba que era justo que al sector pasivo se le pagara lo que se debía. Y la Corte coincidió con el Poder Ejecutivo. En este caso, el fallo fue contramayoritario, pero el problema ya no fueron las minorías, sino que fue la democracia que se podría de alguna manera decir que no tenía sentido o que se quedó en este caso sin contenido. La propuesta me parece que es mirar la Constitución y hacer un poquito, pero también muy brevemente, de historia. La nuestra es una Constitución rígida, es una Constitución que le confiere eh, carácter constitucional a la democracia, y es rígida porque está por encima de todas las leyes, es ley de leyes. Estas constituciones nacen como una reacción a las políticas eh, fascistas y nazis de la, en la posguerra del año, de los años 45 a 48 para que no se pudiera eh, repetir nunca más lo que ahí pasó con el apoyo de las mayorías. Y va surgiendo un distingo entre lo que es el principio de las mayorías y el principio de la democracia. En aquella época, democracia era poder de las mayorías, y en nombre de la democracia y de las mayorías se hicieron atrocidades porque no había límites. A partir de las constituciones rígidas que le confieren, como decía, carácter, carácter eh, constitucional a las democracias, el concepto de la democracia cambia. Ya no es el poder sin límite de las mayorías, sino que es el poder de las mayorías, pero sujeto a límites y vínculos constitucionales. Y estas constituciones se caracterizan por tener, dicho en grandes, a grandes rasgos, dos momentos. Uno es el momento democrático, otro es el momento político pero podríamos denominarlo de otra manera. Uno es el momento formal de la democracia política y otro es el momento sustancial de la democracia material. El primer momento está caracterizado porque la constitución, que es un pacto cívico de, de paz, de, go, de gobernabilidad, de, de derechos humanos, de, de igualdad, de amparo del más débil, establece el cómo y el quién del proceso de toma de decisiones, es decir, cómo se toman las decisiones políticas y quién toma las decisiones políticas. Es un ámbito formal, puede ser modificado por las mayorías. Y el segundo, el, el, la segunda dimensión es la dimensión sustancial de la democracia material. Ya en esta, en esta segunda dimensión o en este segundo plano, no se habla del cómo y el quién del proceso de toma de decisiones, sino que como se establecen principios y se reconocen derechos, de lo que se habla es del qué. ¿Qué es lo que... Desde el poder mayoritario no se puede decidir, porque aquí están los límites. Derecho a la vida, derecho a la libertad. En lo que a nosotros nos ocupa es el derecho que los ciudadanos tienen a que sus conflictos, y vaya que este es un problema, a que sus conflictos en la vida social, todos tenemos conflictos, sean resueltos de manera imparcial por jueces independientes. Esto dicen los tratados internacionales incorporados a la Constitución por los constituyentes, por todos los constituyentes del año 1994, que además ratificaba implícitamente lo que la Constitución del 53 decía. Entonces, este, este punto es importante porque esta es la esfera de lo no decidible. Ningún poder, por mayoritario que sea, puede decir en algún momento que la justicia tiene que ser dependiente, que los jueces tienen que ser parciales, que va a haber condena de, de muerte o que se va a privar arbitrariamente de la libertad a las personas, de manera que esta privación de la libertad no surja de una pena impuesta después de un juicio previo público con acusación y con defensa y con prueba. Entonces... Este es un punto que debemos ver porque aquí se produce una verdadera revolución que tiene tres efectos. El primer efecto es que va, eh, cambia la condición de validez de las leyes. Ya no es cualquier ley la que hay que aplicar, sino la ley coherente con la Constitución y aquí vale la interpretación de lo que sea no arbitrario y más obvio. La segunda es el rol de la jurisdicción, la relación entre el juez y la ley. No es la mera letra de la ley, es la ley coherente con la Constitución y las características de la ciencia jurídica, porque ya no, eh, su, digamos que ya no es meramente descriptiva, sino que es eh, crítica y proyectiva de su propio objeto. Y esto a su vez significa que se ha establecido muy claramente una ecuación. No es que el derecho está subordinado a la política, sino que la política está subordinada al derecho, a partir de la existencia de estas constituciones. Entonces, la idea, decía Kelsen, y yo lo comentaba recién, Decía Kelsen que la idea de la democracia implica la ausencia de jefes. Esto es república. Además, tres poderes que tienen que funcionar acompasadamente. Y en el tema de la justicia, los tres poderes tienen que funcionar acompasadamente. Porque si vamos al preámbulo... Este objetivo de afianzar la justicia, que generalmente se cree que es un objetivo de la justicia, de, del poder judicial, es un objetivo de los tres poderes. ¿Cómo afianza la justicia el poder judicial? Con decisiones imparciales, dictadas en tiempo. ¿Cómo afianza la justicia el poder legislativo? Dictando las leyes que haga falta, dictando las leyes que sean coherentes con la Constitución. ¿Cómo afianza el poder ejecutivo? La, la justicia. Procurando por todos los medios que las decisiones de los jueces sean imparciales y que los jueces sean independientes. Y esto lleva al análisis de las herramientas de independencia, que son los consejos de la magistratura, los sistemas de remoción. Y en el medio, control de gestión y formación de jueces. Y no hablo de capacitación, sino de formación con un objetivo democrático y republicano. Entonces, me parece que esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a mirar. Y cuando empezamos a separar el principio de la democracia con el principio de la mayoría, uno empieza a advertir que los jueces no son gestores del consenso, no son gestores del pensamiento mayoritario. La función de los jueces es aplicar la ley. Y hay que hacerla cumplir la ley. Simón Bolívar decía que la ley hay que hacerla cumplir, que la ley tiene que ser, y esto lo decía Simón Bolívar, tiene que ser inexorable como el destino. Y entonces, si los jueces no son gestores de la mayoría, no, son, no, no tienen que ir... Eh, Adelante del consenso. No es necesario que tomen decisiones que tengan consenso mayoritario, porque el día que le impongamos a los jueces la obligación de decidir conforme el pensamiento mayoritario, y bueno, dejemos el juicio de la Constitución y lo suplantemos por la encuesta. Hagamos encuestas en lugar de juicios. No es esto lo que quiere la ley fundamental de la República. Entonces, ¿Cómo se legitima la actividad de los jueces? Porque en realidad si uno mira desde el punto de vista democrático, legitimación de origen no hay, no son elegidos por el, por el pueblo, no son elegidos directamente por el pueblo, son elegidos de acuerdo a lo que establece la Constitución por los representantes del pueblo, pero esto no quiere decir que no tengan legitimación de origen y que no o que esto no quiere decir que no tengan legitimación democrática. ¿De dónde surge la legitimación democrática de los jueces? Si la Constitución es un notable programa de gobierno, porque es un programa de gobierno, cuya realización es vinculante y en gran medida depende del tratamiento que desde la jurisdicción se le dé a los derechos fundamentales se le dé a la garantía que tienen los ciudadanos de que se le reconozcan y se le respeten los derechos fundamentales, entonces podemos decir que los jueces se legitiman teniendo en cuenta la calidad del proceso decisional y la cantidad de verdad que contienen sus decisiones. Pero aparte, hay dos cuestiones fundamentales. El juez es garante de derechos, es protector de derechos. El juez tiene que hacer valer la garantía que la gente tiene, que es el método que se establece para que su derecho sea efectivo. Y hay dos que son para señalarlo. Primero, la igualdad de todos ante la ley. Y segundo, la, los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son de todos. Y este es un concepto universal. Si son de todos, el concepto universal, al, al señalar que son de todos, y es democrático. Y bueno, esta sería en parte la legitimación democrática de los jueces. Decidir conforme a la ley en un proceso decisional de calidad y con una decisión que tenga un gran contenido de verdad o el mayor contenido de verdad que pueda tener, porque nuestros procesos se deciden de acuerdo a las pruebas con, los que se, con las que se cuente. Y finalmente, para terminar la, la reflexión, la eficacia.